Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Marcela, mamá de María Camila y Ana Lucía. Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy les traigo un pequeño blog de cómo son mis tardes en nuestras vidas siendo ama de casa y mamá de mellizas. Espero que les guste mucho este video y se queden hasta el final. Así, mira. Así, mira. Camila, manda un besito. ¿Cómo es, Camila? Camila. Tú, manda un besito. Así. Acuéstate. Acá, acuéstate. Lulú, acuéstate. Ven, ahí. Sí. Ahí las dejo tomando su teterito. Igual les estamos poniendo cuidado y nosotros aprovechamos en doblar la ropa que hay para doblar. Mi papá me está ayudando a ponerles esta reja aquí, porque como ya en las tardes les saco a gatear, es más para dejarlas acá en la sala gateando y que no se vayan los cuartos, que es donde hay más peligro para ellas. Entonces estamos acá. Y acá está el otro bebé. ¿El otro bebé que también toma tetero? Sí, mentira, yo no tomo tetero porque yo ya soy un bebé grande, mamá. Yo ya soy un bebé grande, yo ya soy un niño grande, ¿cierto, mamá? Si me descuido, él se la pasa acá metido dentro del corral. Él le gusta estarse allá con las niñas. El problema es que ellas, pues, todavía que están muy chiquitas, van y le jalan la cola o algo y ellos, pues, pueden reaccionar. Pero bueno, hasta el momento no pasa nada, pero bueno, a él le encanta estarse allá metido con ellas. Gordo, gordo, saluda, saluda, gordo. Saluda, gordo. Gordo, saluda, mi amor. ¿Cómo? Saluda, Dima.
¿Y tú por qué tienes estas? Hola, salúdame. Hola, mami. ¿Y tú por qué estás comiendo dulce? Una compañera me regaló una paleta. ¿Cómo? Una compañera me regaló una paleta. Hija, ¿quieres tomar oncecitas? Sí. Vamos. Déjalo acá. ¿Cuál? Cualquiera, mi amor. Siempre les muestro el apartamento cuando está con arreglos. Vean, mi papá acá está terminando de poner la reja, y para poder poner esto acá, pues tuvo que quitar los cajones. Entonces así va el desorden, solo para poner la reja. Y de comida, como se me acabó las cremitas de verduras para las niñas, les voy a hacer una avena y les voy a enseñar. Les voy a mostrar cómo la hago yo. Bueno, entonces lo que yo hago es agua leche, un poco más leche que agua, mejor dicho. Entonces yo calculo acá todos nos gusta la avena, entonces trato el día que hago avena pues hacer para todos. Entonces siempre se hace como la media hollada, entonces le echo menos de media de leche y le echo agua. Entonces queda así, como más de la mitad. Esta avena es de hojuela casi entera, entonces lo que yo hago es triturar la mitad. Y bueno, para esta cantidad le echo 4 cucharadas. Entonces echo 2 así y 2 trituradas para que me espese un poco más la avena. Echamos canela en polvo. Un poquito de esencia de vainilla. Un poquito de stevia. Este es un poquito porque, como ya les he dicho en videos anteriores, endulza bastante. Clavos. Por ahí unos 2, 4, 6, por ahí unos 8 clavitos. De 6 a 8 clavitos.
después de que se me regó como 3 veces la vena, ya hirvió y ya la dejo, la apago y la dejo reposar. Un ratito la dejo enfriar para poder dársela a las niñas. Bueno, y así quedó. Esta es la textura que se la dejó las mellizas. Igual cuando se enfríe, esa espesa más y esa queda como en forma de como de postre que a nosotras nos encanta. Le picamos manzanita verde y arándanos y queda deliciosa, pero a ellas sí se las dejo un poquito más líquidas. Acá voy sacando los claritos. A medida que no la vamos a comer, le vamos sacando los platos. Y he hecho los amigos. Después de que las niñas comen, las dejo que gateen por la sala mientras es la hora de empijamarlas. Y aprovecho para terminar alguna tarea pendiente del hogar, sea como doblar ropa, organizarla o meter ropa a la lavadora, bueno, en fin. O en casos en que no tengo nada que hacer, aprovecho también para editar videos o subir contenido a redes. Como ya les he dicho, yo tengo mi emprendimiento que se llama Manto Divino y Bruna Tienda Virtual, para que me sigan. En la caja de descripción dejo los enlaces. Por último, lo que hago es empijamar las niñas. Ellas ya se toman su tetero y se duermen solitas. Les apago la luz y en cuestión de minutos ya quedan dormiditas. Bueno, llegamos hasta acá. Este es mi día a día como mamá de mellizas y ama de casa. Espero que les haya gustado mucho este video. Nos vemos en uno próximo. Bendiciones. Bye bye.